es genial, pero a ver, escucha bien, ¿por qué ahora están juntando eso? Pero cuando se crean dudas, ¿eh? Hay un libro muy bueno, pero no está en castellano y eso es un problema. Se llama La duda es su mejor productor. Es todo lo que se ha hecho sobre el tema de las industrias que tienen que ver con salud, las tabacaleras americanas, todo lo que se ha hecho para crear dudas durante los últimos 20 años, para que la población tenga dudas y luego, más o menos, envenenarlos. O sea, el tema del tabaco, muchos otros temas. Claro, si habéis leído la doctrina del shock, o poco sabéis de esa, el hecho de que el neoliberalismo ahora lo que hacen es dar muy rápido. Es como golpes y dejar a la gente de autoridad. Y aunque a veces, al principio, tienen unos globos de sonido, ¿no? Dicen cosas que luego no lo hacen, y luego a lo mejor sí lo hacen. Pero ya es como para dejar todo el mundo aturdido. Sí tengo cobertura, no tengo cobertura, tengo que pagar, no tengo que pagar, tendré que pagar más, luego me quitarán, luego me pondrán. La gente, claro, está aturdida y da miedo. El miedo es un tema que se utiliza muchísimo. Con los lenguajes están los mitos, ¿eh? Los mitos que se van haciendo y se oyen repetidos. A ver, que los enfermos abusan del sistema. Claro, es una generalidad que se abusan del sistema. Y con el tema de, no, claro, de creer que pagos para que la gente no abuse. A ver, pero ¿quién es el que la receta? La receta se la ha dado el médico. Si el médico está dando recetas para cosas que no debería dar, ahí hay un problema. O el señor necesita más formación, porque la formación ya no la dan tanto, los que quieren darla dan más formaciones, pero bueno, no está bien formado, o hay alguno que tiene algún chanchullo. Sí, los hay. Pero al paciente se las dan y él pues va a la farmacia y lo que usted manda, ¿no? Que hemos gastado demasiado, claro, en el aeropuerto de Castellón. Yo no sé por qué no se nos ocurrió eso del aeropuerto de Castellón, no sé quién aquí tuvo esa idea. A ver, si no hay alguien en Castellón, ¿por qué hiciste eso? A ver, pero no es responsable. O sea, es como que hemos, pero ¿quién es el hemos? Todos tenemos por nuestra parte, eso no lo digo, pero vamos, desde la vecina, bueno, es que ya es una especie de epidemia, de todos tenemos que tener nuestra parte, ¿no? Y claro, en mi mesa tengo un dibujo de no sé quién, no era el otro, era otro. Es, un joven antisistema diciendo esto lo arreglamos entre todos. Con los inmigrantes aumenta el coste de la sanidad. Ridículo. Cuando es un colectivo que no utiliza casi la sanidad pública, por varias razones, porque en general son jóvenes y sanos, si no, no hubieran venido hasta donde han venido. Y la otra es, bueno, son jóvenes sanos. La otra cuestión es que muchos de ellos tienen esa sensación de que ellos no tienen derecho a esto. O sea, y llegan al parto, o sea, hasta gente que tiene cobertura, llegan al parto sin haber hecho nada prenatal. Dices, no, pero es que podrías, tenemos estas cosas, ¿eh? Otra cosa es que, claro, los inmigrantes, aún los que legalmente no tienen acabado todos sus papeles, están pagando IVA y están haciendo los trabajos que nadie más tiene. Condiciones de trabajo de 24 horas al día impresionantes. Otra cosa que oigo mucho y me pone los pelos de punta es la austeridad es un valor que necesitamos recobrar. Me encanta. La economía siempre me sigue comprando los que me pongo por. Claro, la austeridad no está mal. Es que suena un poco hippie, ¿no? Me suena como. Ay, a mí me mola, eso de la austeridad, ¿no? Como que en vez de comprar más cosas. Hacemos esto de que vais a hacer el domingo en el Paseo San Juan, hacer un intercambio de trueque. Es genial, ¿no? O sea, simplificar la vida, vivir una vida más sencilla, más, menos comercializada y todo. Es que me mola eso. Pero a ver, ¿quién lo dice y para qué lo dice? Cuando me lo dice ella, que van a hacer una cosa de trueques en la calle, pues me suena guay. Pero que me lo digan estos, que la austeridad es un valor a recobrar, pues no. Es solo un medio. Esa frase me encanta. Y son medidas de corrección. Bueno, el mito que más miedo me da a mí
y es un tema que me gusta lanzar y hablar entre la gente que ya estamos convencidos, es un poco, porque yo no lo tengo claro de cómo verlo, es el tema del tiempo. Sí tengo claro de dónde viene esto, o sea, todo esto, supongo que ya sabéis un poquitín de dónde viene el neoliberalismo, ¿no? Bueno, la sanidad pública, una conquista que es una cosa que se consiguió en Inglaterra, en el Reino Unido y en Canadá en los años 40, y había en los países nórdicos también, en España, bueno, la Constitución en el 86 y después en el 86. Pero claro, desde los años 80 el capitalismo empezó a tener como algunos especies de bajones y buscaban otros negocios, ¿eh? Y la sanidad es un negocio impresionante. El ladrillo, hicieron todo lo que pudieron. Está medio nuevo, estoy lleno de edificios, que por cierto, había que ocupar todos esos edificios, ya se acaba, no puedes hacer más. Pero la sanidad es que siempre va a ser un negocio. Y ahí hubo cosas, se hicieron cosas en España. Bueno, primero hubo informes del Banco Mundial en el 87 y el 93 para mercantilizar la sanidad, ¿eh? Para desinstitucionalizar la atención sanitaria y para hacer más el tema de los seguros. Y realmente para que la pública y la privada estuvieran como más conectadas. Obviamente, si se va recortando en la pública, obviamente la privada se va a beneficiar. Y realmente todas estas medidas para desprestigiar, debilitar y paralizar la pública. En el 91 ya tuvimos el informe Abril aquí en España que promocionaba la mercantilización de la sanidad. En el 87, Aznar con la ley 1597 también, ¿verdad? Para la entrada de la privada en la pública. En Cataluña teníamos los informes de la ley que pagó la consellera Jelly también para ver cómo empezar a aumentar más la privatización. Bueno, y claro, desde el 95, CIU, luego Tripartito, todos, existe el modelo catalán este, que realmente, y la regulación del ICS del 2007, todos son cosas para privatizar. Pero claro, dicen, estos son medidas excepcionales para tiempos excepcionales. Son solo 4 años. Aguanta un poquitín. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿eh? El otro día en la radio, así de pasada, yo no, pero mi pareja que escucha la radio, así que paso rápidamente lo mismo, que la radio entrevistaba a una persona que tenía una pequeña compañía. Y él estaba hablando de cómo estaba intentando sobrevivir con esta compañía. Y ella dijo, ay, qué bien, estás aguantando, intentando aguantar hasta que pase esto. Hasta que pase esto. Y pues, uy, esto. Porque la gente lo piensa, ¿eh? Y eso es una cosa que me preocupa, porque un día comiendo con ex estudiantes mías de enfermería, todas han estado en la plaza, generales, todas. Pero decían, yo estaba muy de acuerdo con todas esas cosas, pero una cosa que me preguntaban es, oye, ¿para cuánto tiempo crees que va a durar esto? Y digo, ¿y por qué lo preguntas? Porque claro, si va a durar solo 2 o 3 o 4 años, a lo mejor como que me viva en la carrera a estudiar un poco, a trabajar y estudiar un poco inglés, y luego ya vuelvo con la respuesta mejor. O sea, yo quiero un poco planificar mi vida, que es normal querer planificar la vida, pero ¿cuántos años va a durar esto? Y les dije, lo vais o no vais, da igual, esto va a durar. O sea, y vamos a estar luchando. Por ejemplo, en Canadá, donde la sanidad es pública, pero no es que ya la montaron y ya está. Ya todo el mundo, pues ya la tenemos. Qué bien, muy orgulloso, es uno de los orgullos canadienses. No, es un orgullo, pero siempre están al lado. O sea, hay en todas las asociaciones de vecinos, de sindicatos, todo. Hay un montón de información para cómo estar al lado para ver si están intentando meterse las compañías privadas, algunas canadienses, muchas americanas, obviamente. Hay un montón de, es muy interesante, hay sindicatos que tienen ahí, dicen, mira en UCAP, la gente que trabaja en UCAP, y mira tal cosa, escucha tal cosa, cuando veas esto, a lo mejor quiere decir que están empezando a privatizar. O sea, que es una cosa que hay que estar luchando, 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 no podemos dejar de luchar.
aunque consiguiéramos, cuando consigamos echar a todos estos, vamos a tener que seguir. Por eso, a mí me preocupa, porque cuando dicen son solo unos añitos, una parte de la población, la mayoría, yo creo que se queda en su casa diciendo, bueno, pues aguanto, a ver si me entretienen un poco con el amor de fútbol, porque, a ver, aguanto, y más o menos nos juntamos aquí todos, traemos a los niños, todo el mundo viviendo, ahí todo el mundo junto, a ver si vivimos con las dos pensiones y con un sueldo, y aguantamos unos añitos. Eso es un parte de la población, que están con el aguanta. Y luego hay una parte de la población, no sé qué porcentaje somos, pero pensamos, nada, hay lucha contra eso. Vamos a por ellos. Mordor, lo que sea. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo podemos estar así? A mí me preocupa el ritmo. ¿Eh? Me preocupa el ritmo de mi colectivo. Porque tenemos que poder seguir. Claro, ya a veces en alguna reunión veo a alguna gente de mi edad. Claro que yo, bueno, he vivido también en Canadá, pero gente que sé que estuvieron en muchas batallas. Y de esa edad, en algunas batallas quedan pocos. Pero estos están vivos, ¿eh? O sea, no es que se hayan muerto. Gente de mi edad que están, pero ya no están en las batallas. A mí me preocupa. Por el otro día, cuando estaba hablando ahí en Mordor, con las torres ahí detrás, y había unos cuantos. Era un día, hacía un frío, era horrible, hacía un viento. Éramos cuatro gatos pitando a la banca. Bueno, y yo pensaba, está ahí arriba, el Fine Day está mirando para la ventana diciendo, a ver cuánto duran estos graciosos, a ver cuánto duran, tiene cosas bonitas ahí con la cacerolita. ¿Cuánto vamos a durar? Y yo pregunté a, que era gente de un grupo de joven, están ahí todos los días, y el mérito tiene. Uno me dijo, bueno, yo no quiero tener que celebrar el segundo aniversario del 12M, del 15M. O sea, que para el año que viene ya está, ya estamos hablando del realismo. Entonces, bueno, pues, quedan 15 años. Yo no tengo la respuesta. Pero me parece que la respuesta no es el número de años. Me parece que la respuesta, no sé, yo no tengo la respuesta. Pero a lo mejor está en cómo vamos haciéndolo. Y para mí una cosa muy, muy importante es la gente que no están aquí, la gente que no están convencidas y la señora que me dice en el CAP que hemos gastado tanto hasta ahora. Es algo que es el tema del tiempo y el ritmo, es un tema que me preocupa, que me gustaría más que se hablara dentro de nuestros movimientos y colectivos. Esto es uno. Y el otro tema es cómo llegar a la gente que sigue teniendo bastante de su cerebro ocupado con el pensamiento neoliberal. No porque sean neoliberales, sino porque, a ver, hemos pasado del fascismo al neoliberalismo en este país. Es que no nos han dejado tregua. ¿Cómo vas a tener una mente realmente libre y que lo dices americanos? O sea, pensar fuera de la caja, realmente imaginarte algo. A ver, si me estás dando palos todo el rato, no es que es muy difícil no tener un trozo de la mente un poco ocupada con algún pensamiento o alguna mala actitud que sea un poco de esta duda de a lo mejor sí tengo responsabilidad en eso. Entonces, ¿cómo llegar a la gente? ¿Cómo dialogar? ¿Cómo hacerlo? Yo no tengo la respuesta, pero son las dos cosas que me gustaría lanzar. A mí personalmente me gustaría que todos habláramos de los temas. ¿Cómo vamos a seguir? ¿El ritmo? ¿Cómo vemos el tiempo? Un compañero de la acampada Barcelona, que es pediatra, tiene 29 años. En mayo estábamos ahí empezando el grupo de trabajo de defensa sanitaria pública. Y en septiembre, en la reunión, dice: Yo estoy quemado. Estoy quemado. Digo, claro, pues entonces, dice, pues que no sé cómo ver esto. Y digo, bueno, a ver, coge un ritmo. ¿Qué años tienes? 29. Digo, bueno, coge un ritmo que puedas mantener los próximos 40 años. ¡Ah! Y pobre chico, le doy casi 40 años. Digo, bueno, vale, pues 5 o 10. Pero es que, bueno, no sigas con este ritmo. Y no solo el ritmo, sino qué tipo de actividad. Y, o sea, esto de mantener, no esto que dice, bueno, pues tenemos un plan, tenemos 15 años para rato, tenemos un plan para 5 años. Bueno, ya sabes, estamos hablando de 5 años y un plan para 5 años. Bueno, o sea, esto, ¿cómo lo pensamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vivimos? Y luego, ¿qué ideas hay para llegar al resto de la población? Para que la señora de NICAP pueda, a lo mejor no leerse todo esto, pero a lo mejor algunas cosas.
o a lo mejor alguien hable con ella. La gente que no está en el Twitter, ¿cómo podemos llegar a esta gente? Bueno, es mi pregunta, yo no tengo la respuesta y bueno.